Estar de vuelta. ¿Cómo están? Mi familia y yo crecimos en un ambiente difícil. Vivíamos en una colonia culerita. La calle en la que vivíamos se llamaba Cerrada de Techichicastitla. Imagínate eso, invitar gente a tu casa a comer. ¿Dónde vive Cerrada de Techichicastitla? Pero invítame a Cuba primero, culero. No es albur, güey. Por eso, Techichicastitla, no estés mamando, güey. Ahí vivíamos encerrada de Chicastitla, unos edificios muy pequeños. Y lo que yo vivía era que no podía hacer amistades. Salía yo de mi casa, veía un círculo social de personas y decía, ¡ey! Ahí hay una oportunidad de hacer amistades. Y me acercaba. ¡Hey! ¿Cómo están esos muchachones, ¿Qué ires y venires cometeremos esta tarde? Y nada, veía como la bolita que estaba cerrada, como uno volteaba así como de... ¿Y este güero puto qué? ¿Qué? Nada, pues vengo llegando. ¡Pues llégale a la verga, pendejo! ¡No nos caes bien, güey! ¡Sácate la chingada, pinche güero millonario! ¡Dácate a la verga! Yo, ¡güero millonario! ¡Vivimos en los mismos edificios, pendejo! ¿Cuál? Mi cuarto es del tamaño del tuyo. ¡Sácate a la verga, pinche niño güero beneficiado! ¡Sácate a la verga! Y eso vivía yo. Yo le decía, no, estamos iguales. ¡Sácate a la verga, chinga! En serio, a mi familia a mí nos tocó difícil. No les voy a decir que vivimos en las peores condiciones. No, siempre tuve comida en mi plato, siempre tuve transporte, siempre tuve vacaciones, pero nos tocó difícil. Yo compartía cuarto con mis dos hermanos. Ustedes van a decir, ¿esa mamada qué? Les explico. Una litera donde en la parte de arriba dormía mi hermana. Abajo dormía mi hermano. Y aquí te das cuenta cuando eres el pilón de mierda. De abajo de la cama de mi hermano se jalaba un colchón que estaba en el piso. No un dispositivo que traía la litera. No, un colchón en el piso ahí como de adicto al crack. Ahí, órale, mijo, ahí duérmase. Toda la culera de mamá me decía, tiendes tu cama, por favor. Y yo, mamá, no digas mamada, se desciende cuando la guardo. Y esa fue mi cama. Como durante 5 o 6 años. Todas las mañanas, guarda tu colchón. Todas las noches, saca tu colchón. Todas las mañanas, guarda tu colchón. Todas las noches, saca tu colchón. Y esa era mi rutina. Durante 5 o 6 años, esa fue mi rutina. Hasta que una noche, mi hermano se paró al baño y me pisó la cara a la verga. Y en ese momento dije, ¡basta ya! ¡Suficiente de este abuso! ¡Ni un minuto más así! Así hablaba ya a los 5, leía mucho a Miguel de Cervantes. Entonces me paré indignado de mi cama. Bueno, no me paré, rodé de esa chingadera, claro, que podía hacer ahí. Ahora sí me van a oír. Salí indignado de mi cuarto, pero... A ver, díganme esto. ¿Qué daño te puede hacer un niño? ¿Qué daño sentimental o físico te puede hacer un niño? ¿Los han visto enojados? ¿Han visto? O sea, ¿qué hacen, Que van caminando con su nalguita pesada por el pañal. Ahí, estoy enojado. ¡Ay, mírenlo! ¡Está enojado!
A ver, vamos a tomarle una foto ahorita que está en Ohio. No me tomen foto, estoy en Ohio. No me tomen. Y esa es su foto más bonita, en la que sale así. Soltera, no sirve de nada. Uno tiene al tío que está pedo en la comida familiar y dice como, a ver, denle café al centavito para ver cómo se pone. Ya ves a tu primito correr por toda la comida y ¡guap! ¡Guap! ¡Ya! ¡Ay, enojay! Que les dan, que traen en su puñito una tortilla hecha rollito que van entre mordiendo y babeando ahí. ¡Guap! 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 Así salí yo de mi cuarto. Pacha, estoy en Ohio. Fui a la cocina a agarrar café para acelerarme. Y así me paré afuera del cuarto de mis papás. Me planté afuera y toqué la puerta. ¡Papás! ¡Papás! ¡Abrid la puerta, papás! ¡Os habla el menor de los tres! ¡Vengo a exigirles algo! ¡Abrid la puerta, papás! Y no abrían la puerta. Yo estaba chiquito, cansado y alterado. Es que a la chingada la pateé. Pateé la puerta en ese momento. Hacía mis 5 años, pateé la puerta. Y recuerdo entrar al cuarto tapándome los ojos por cualquier cosa. Y grité, si están fornicando, sepárense. No necesitamos otro engendro. ¿Dónde lo van a poner? ¿Abajo de mi colchón o qué chingados? No te conozco. Ese güey, te amo. No te ubico. Ni siquiera puedo ver tu cara. Ay, ¿qué pasó? ¿Tu chambelán? ¿Qué? ¿Quieres venir a bailar, chambelán? Es como los niños que gritaban en Chabelo cosas. ¡Eh, Chabelo! ¡Eh, Chabelo! ¿Os paré indignado? Hey, honestamente, no fue así la tocada de puerta. O sea, toqué en serio, así como... Abrieron la puerta y yo... Oigan... Ya cómprenme una cama, no sean gachos. Es buen pedo, o sea, lo de la guardada está bien, pero... Me acaban de pisar la cara. Ya, todavía traigo aquí tierrita de pantufla en el cachete, ¿ven? Y dijeron como, ok, pobre pendejo, hay que comprarle su cama. Y me compraron estas camas que tienen como tubos en la cabecera y en los pies que parecen como de orfanato. Que les pones peluches para ocultar la pobreza, pero los peluches denotan más pobreza. Ahí estaba yo. Yo tenía mi cama. Tenía donde acostarme. Ahí me ponía ahí en mi cama como, ah, ¿qué pasó? No, nada, estaba en mi cama, pero lo que dicen aquí voy a estar, Ah, no, nada, estoy en mi cama, lo que sea. Y ustedes dirán, pobrecito Richie, pobrecito Richie. No tuvo cama hasta los 5 o 6 años. Le pisaron la cara a la verga. Le dejaron tierrita de pantufla en el cachete. ¡No! Pobre de su hermana. ¿Se acuerdan que les dije que había una hermana en ese cuarto compartiendo habitación con 2 hombres? Más de una década compartió mi hermana habitación conmigo y con mi hermano. Así, mi pobre hermana, no, ni una palabra. Así, tenía en su litera, en su pequeño espacio de la litera, en su pequeña pared, tenía pegados sus pósters de Brad Pitt que recortaba de la revista Tú. Eso hacía en su pequeño espacio de la litera. Y mi hermano y yo desde abajo, ¡mira tus pinches pósters, naca! ¡Se ve como culero el cuarto! Y yo con mis peluches ahí, ¡no tiene sentido de gusto! Nunca dijo nada. O sea, como, ya, déjenme en paz. Y se subió a su cama como Mario Bros. Ahí. Ahora sí los voy a acusar. Yo pensé esto. Eso ni siquiera es lo más grave. Yo pienso esto. Es una mujer. Compartió cuarto con 2 hombres durante más de una década. Durante más de una década durmió junto a 2 hombres. Imagínense la cantidad de veces que no habrá escuchado mi pobre hermana 2 camas en la madrugada al mismo tiempo. Está sentada ahí en el público, no lo puede negar, es completamente real. Imagínense eso, 2 camas al mismo tiempo. ¡Ja, ja, ja!
Creo que solo giraba hacia sus postres así. Ya pasará, Brad. Ya pasará. Ya pasará, Brad. Y miren, me da pena decirles esto, pero vivíamos en un departamento muy pequeño. Las paredes eran muy delgadas. A veces podías escuchar a mis papás cogiendo. Me da pena decírselo, me da pena decírselos. Pero yo les garantizo que hubo al menos una noche en la que mi pobre hermana habrá escuchado 3 camas en la madrugada al mismo tiempo. Mucha sinfonía sexual de resortes a la verga. Con ganas de darle un putazo a la pared delgada que dividía nuestro cuarto del suyo para sacar su reloj así. Y por decir, oiga, ya no mamen. Le paran a su cogidón ya, miren la hora que es. Mañana tenemos escuela, o te vienes o la sacas, en buen pedo. Nos tocó difícil. ¿Te das cuenta que eres un jodido cuando te emociona que pidan pizza en la escuela? ¡Pizza! Llamas por teléfono, llegan 30 minutos, o es gratis, no tiene nada de extraordinario. Pero ahí estabas de morrito. Ha sido un día emocionante, la verdad, ¿no? Sacó el día de pizza, este lujo de la clase media. Hagan todas sus bancas alrededor. Así ella está llegando. Arranquen una hoja de su cuaderno para usarla como platito. Mariana, no viene bien partida la pizza, nos apoyas prestándonos tu regla. Ya saben, entonces. Todas esas tradiciones, salí yo muy emocionado. ¡Pizza! Y la maestra, así es, mañana para el día de pizza, todos tienen que traer su talón firmado y sus 25 pesos. Y yo. ¿Habla en serio esto, cabrón? Perdón, perdón, maestra, dijo. ¿25 pesos, maestra? ¿25 pesos? Oiga, no se pase de verga. ¿Se mastica solo esa madre o qué pedo? Nos la va a mamar el repartidor a todos cuando llegue. ¡25 pesos! ¿Quiere poner una papelería esta cabrona o qué? Le puedo llegar con mi mamá, así que. Mamá, mañana es día de pizza. ¡Qué gusto, mijito! No, espérate, cabrona, espérate. La maestra nos está pidiendo que llevemos. ¡25 pesos! ¡25 pesos, mamá! Mira, encontré 5 en mi mochila. Apóyame con 20 y estamos del otro lado. Nomás tírame. Échame la mano con eso. Yo no sé con qué cara me habrá visto mi mamá todo desesperado. Me dijo, pásame mi bolsa, jodido de mierda. Aquí están tus pinches 25 pesos. Nomás habla. Y yo, me salí con mis 25 pesos, emocionado para el día de pizza. Era muy emocionante, ¿se acuerdan? Fórmense todos. Ahora sí, saquen su talón, saquen sus 25 pesos, den sus 25 pesos. Te formabas para dar tus 25 pesos. A veces perdías tus 25 pesos. Una puta pesadilla. Muy bien, ahora sí, saquen los 25 pesos. Y tú, claro que sí. Que te volteabas con tu compañerito al lado. ¿Qué pasa? No están mis 25 pesos. No están mis 25 pesos. Y tú empezabas tranquilo en tu lugar, como que sacabas cosas de la mochila poquito a poquito. No están mis 25 pesos. Espérame ahorita que no están mis 25 pesos. No están. Terminaba en caos. Mochila al revés, a la chingada. ¡No están, maestra! ¡No están, maestra! ¡Me robaron! ¡No están mis 25 pesos! A ver, no vamos a salir del salón hasta que aparezcan los 25 pesos de Ricardo. Es una pena que estén robando en día de pizza. Eso es un desmadre por todo el salón buscando tus 25 pesos. ¡Mis 25 pesos! ¡Si alguien los vio! Pasabas al frente. ¡Si alguien vio mis 25 pesos, por favor! Tenían un Benito Juárez, 25 pesos. Es que no están, los tenía aquí en la bolsa. Ah, no, aquí están, perdón. Y así vas a ser recordado para siempre en la escuela. Como el putito que lloró el día de pizza. Todavía intentabas dar tu explicación. Y no les explico, lo que pasa es que tenía un chicle pegado en la bolsa. Entonces cuando metía la mano no sentía los 25 pesos porque se encontraban debajo como una trampa hecha por el chicle. En el calor de la búsqueda se derritió el chicle y pude sentir los 25 pesos. Y así pude... ¡Ya cállate, putito! ¡Déjanos pedir la pizza, maricón! ¡Ok! Ahí te vas a tu lugar a sentarte.
con estos orgasmos post llanto mientras masticabas tu pizza. Gracias por su apoyo en la búsqueda. Tocó difícil. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que eres un jodido, por ejemplo, cuando te emociona el huevito Kinder? Pero no está dentro de tus posibilidades económicas. Yo recuerdo el día que descubrí el huevito Kinder. Yo recuerdo claramente el día que descubrí el huevito Kinder, ir entrando a la tienda de Don Mario, así como... ¡Dispense, padre mío! ¿Qué es esa golosina que se localiza ahí? Y cuando te explican por primera vez lo que es un huevito Kinder, es un chocolate en forma de huevo, dos sabores, adentro trae un juguete sorpresa. No te pases de verga, cabrón. Digo, perdón, padre. Requiero de 6, por favor. Pero seis. No, que me dijo seis. ¿Quién eres, pinche Jaycee? Sácate la verga, chamaco meco, güey. Digo, de acuerdo, dos. ¿Qué? ¿Dos? Me dijo, uno. Sí, de acuerdo, uno. Me dijo, ok, te explicamos. Es caro, ¿ok? Es un dulce caro porque trae un juguete. Ya oí esa parte, padre mío. Ya oí la parte del juguete. Podemos proceder a la compra. Pero no, espérate. Es caro, ¿ok? Es caro, no es cualquier chingadera. Te lo podemos comprar ahorita, pero el domingo no te vamos a dar tu dinero para la semana. No vas a tener tu domingo, no vas a tener tu semanario. Así que tú decides, ¿qué prefieres? ¿Tu huevito Kinder o tu dinero de la semana? ¿Es tu dinero de la semana? Y yo así. Me dan los rancheritos, por favor. Y ya para el sabor a chocolate, denme aunque sea un chutazo. Sacando ese pinche balón culero ahí de... En vez de tener tu juguete sorpresa, estaba chupando rompope corriente afuera de la tiendita. Autoengañándote. Sí, sí está bueno, ¿eh? Sí está rico. El otro no me gusta, guácala. Ah, pero llegaba el aguinaldo y entraba tu papá a la tienda. Agarren su huevito Kinder, chingá. ¡Wow! ¡De veras sí, hombre! ¡Agarren dos a la verga! ¡Wow! ¿También podemos agarrar paleta Magnum? No, eso sí es muy caro. O sea, ya se la compraron ustedes cuando sean grandes y trabajen paleta Magnum, hoy lo chamaco pendejo. Y llegaba ese día. Llegaba el día que por fin te compraban tu huevito Kinder. Salías de la tienda caminando así, como si fuera uno de estos huevos rusos de colección. Te acercabas a la banca de un parque a abrirlo. Lo veías así como lo tenías en tu poder, así como... Me la hablabas. Ahora te disfrutaré, delicioso chocolate. Primero descubramos la sorpresa que contienes. Y les voy a decir el problema con la nueva generación. ¿Cómo se llaman los nuevos millennials? Pendejos de mierda, eso. Pendejos de mierda sin identidad propia, me parece que se llaman, es su nombre. Estos güeyes jamás lo van a entender con sus pinches iPads y sus Minecrafts y sus Fortnites. Jamás van a entender ese sentimiento que vivió nuestra generación, ese momento de estar descubriendo la sorpresa de un huevito Kinder, de destapar la sorpresa de un huevito Kinder y que salga un puto rompecabezas de mierda, un pinche rompecabezas joto de un conejito bailando así, junto a un bote de miel. Nueve piezas, ni siquiera era un reto armar esa chingadera, en menos de un minuto ya estaba armado. No lo podías ni transportar. ¿Qué te salió en el huevito Kinder? Este de aquí, mamá, mira, este de aquí. ¡Ay, qué bonito! ¡Come caca, mamá! Más difícil tender mi cama que esta chingadera. ¡Nos tocó difícil! Teníamos un coche al que se le abría la puerta. Se le abría la puerta, sí. Imagínate ir avanzando para que se te abra la puerta. Obviamente se abría la puerta de mi lado. Obviamente era mi puto lado el que se le abría la puerta. Imagínense eso, dos veces se me abrió la puerta rumbo a la escuela. Dos veces. Imagínense eso, todos modorros, sentados viendo el paisaje así.
7 de la mañana, que vas viendo el sol salir y pensando, ay, me toca clase de mate ahorita. Y en eso tu puerta. Pavimento moviéndose así. ¿Qué hago, mamá? ¿Qué hago? Cierra la puerta, miquito, cierra. Y yo, ¡tengo miedo! Y volteo a ver a mi hermana como por ayuda. Y yo, y nos ve a la correa de mi hermana. Y yo, cállate, me la jalo en la noche, culera. Me la jalo, me la arranco. ¡No me conoces! Sí, obviamente en la comunidad estando Pérez es donde menos me creen que nos tocó difícil. Siempre se están molestando. ¡Ey, pincho Perry! ¿Qué te va a tocar difícil? Estaba un día platicando con Carlos Vallarta, comediante de izquierda. ¡Ah, gran amigo, gran amigo! Estábamos platicando y Carlos no me cree. Y le dije, ok, Carlos, te voy a contar esta anécdota que según yo explica bien el contexto que se vivía en Cerrada de Techicastitla. Un día íbamos bajando de Cerrada de Techicastitla en este puto coche al que se le abría la puerta y vimos unas morras agarrándose a putazos, pero putazos secos así, densos. Estaban dando en la esquina de Cerrada de Techicastitla y era una cerrada, no podíamos salir. Estábamos presenciando putazos así. Seco, yo estaba parado a mis 7 años así con la verga paradísima. No es cierto, estaba muy espantado. Yo recuerdo con la tranquilidad con la que mi mamá puso el coche en parque, así que y nos dijo, quédense aquí. Ahorita vengo. Se bajó, vio la pelea como durante 2 o 3 segundos. Se paró en medio así y le hizo. Te me vas de este lado, chamaca pendeja, y tú de este otro lado, chamaca tarada, que parecen perras arrabaleras peleándose en la calle. Y además traigo niños que van tarde al colegio. Se subió al coche, puso el coche en drive y se puso a cantar como si nada, así. Señor, me has mirado a los ojos. Man. Perdón, mamá, ¿qué acaba de pasar ahí? Nada, mijito, tú cantas sonriendo. Has dicho mío. Dejó una explosión atrás, mi mamá. ¿Ubican esas películas de acción? Donde el personaje principal se va caminando en cámara lenta de la explosión así. Así mi mamá dejó su explosión atrás y se fue. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro. Y eso le conté a Carlos Vallarta. Esa nota le conté, digo, sin tantos detalles de la canción, obviamente. Ahí sí, ahí me tiene. Sonríe. Le conté esa anécdota. Dije, ¿eh? ¿Eh? Su pasaba encerrada en Techicastitla, Carlos. Había putazos entre morras. ¿Y quién los separaba? Exacto, mi jefa, cabrón. ¿Eh? ¿Eh? Nos tocó difícil, Carlos. Nos tocó difícil. Yo creo que la tranquilidad, Carlos solo se quedó callado así. Y volteó a abrir y me dijo, ¿cómo te atreves a decir que te tocó difícil por esa mamada, güey? Se te abría la puerta del coche, a mí se me abría la puerta del camión, hijo de tu puta madre, güey. Probablemente la morra que se estaba madreando ayer era mi hermana y sales con tu chingadera de que te tocó difícil. Sí, Carlos es un tipo inteligente, sensato y directo. Y en esa conversación, me, con muy poco diálogo, me dejó callado. Y así, sí, Carlos, tienes razón. Me hizo descubrir esto. Sí, tu percepción de difícil es muy distinta a la de otras personas, ¿no? Es muy mejor, muy en claro, como, esto es tu pinche vida de clase media y rebajada. No está tan difícil. Pero algo entendí, algo que tuve claro desde pequeño, algo que tuve claro mientras crecía es, jamás voy a ser como fueron conmigo esos círculos de personas que me rechazaron. Te vas a perder de la diversión. Es un tip que les traigo esta noche. No discriminen, no discriminen gente. Diviértanse con quien sea. Tengan amigos chacas, tengan amigos punks, tengan amigos rastosos, tengan amigos fresas, tengan amigos de cualquier círculo social, porque es donde no te pierdes de la diversión. Es donde está la mayor diversión. Sobre todo los amigos chacas. ¿A poco no? ¿A poco no? Todo el mundo tiene su amiguito chaca que te alburea un chingo. Todo el mundo lo tiene en la oficina, en la prepa. Todo el mundo tiene un amiguito de esos chacas. En el saludo te alburea 3 veces así, ni siquiera te diste cuenta.
Así que tranza, güey. ¿Quieres lechita? Te guardé tantita. ¿Dónde? Yo me sirvo lechita. ¿Dónde está? Aquí está guardada. Ahorita te la sacamos, güey. Si quieren, yo la saco. ¿Me sacas la leche? Sácala si quieres, güey. Yo saco la leche. Por cierto, güey, no hay lugar. Te vas a tener que sentar en el duro. ¿Quieren que me siento en el duro mientras saco la leche? Yo me siento en el duro mientras saco la leche. ¿Qué eres puto, güey? No te pases de. Te pones de. Güey, pinche. Son los que te hacen el besito cuando te agachas, pero le agregan el pedo para humillarte más. Así que, órale, espérate, cabrón. Las veces te digo, güey. Son chidos. Son chidos, ¿no? Traen con mal y metate con toda la oficina, entran chingando gente, saludan a la gorda de la oficina, Nayeli con doble L porque sus papás son primos, obviamente. ¿Qué tal? ¿Qué traes, Nayeli? ¿Ya cogiste? ¿Qué vas a coger, pendeja? ¿Qué? Ahí va, entran con mal y metad, te la llevan chido con toda la oficina. En eso uno de esos güeyes se acerca a tu lugar y te extiende una invitación. Después de varios meses de estarte albureando, te dice: carnal, ando organizando una fiesta por mi cumpleaños, güey. ¿Le quieres caer? Y te extiende una invitación. Y dices: ¿sabes qué? Sí, accedo a ir a tu fiesta. Me encanta cómo me albureas en la oficina. Me encanta el cotorreo que traes, ¿sabes qué? Vamos a tu fiesta a divertirnos. Y no te das cuenta, en ese momento, que acabas de acceder a ir a una fiestañera. Una fiestañera. Las señales eran bastante claras desde que te dio la dirección y decía: cerrada de techo Chicastitla. 16C. ¿Han visto esas casas con letras? Es hueva del arquitecto. Es hueva, dice como 16, 17, 18. No. Es fotocopia, ¿eh? Que la gente que viva adentro sepa que está viviendo en una fotocopia, que me dio hueva de enseñar su casa. 16A, 16B, 16C, 16Z, si quieren, me vale verga. O sea, llegas a cerrarte en Chicastitla, 16C. Otra gran señal de que has llegado a una fiestañera. Es que te bajas del taxi, Uber, lo que sea, y es. Ya es prácticamente lo mismo, la neta, ¿no? En serio, taxi y Uber ya son prácticamente la misma cosa. ¿Se acuerdan cuando había una diferencia, en serio? Cuando entró Uber. Yo recuerdo cuando entró Uber. Era un servicio VIP. Llegaba el cabrón de traje, no sé si les llegó a tocar, pero a mí me llegaron a tocar. Llegaban de traje los choferes, se desvivían por ti, te abrían la puerta. Joven Ricardo, ¿cómo estás? Súbase, por favor. Parecían novio enamorado, se desvivían por ti. Te subías al coche y está bien el aire acondicionado, gusta el Bluetooth, alguna estación en específico, las ventanas están bien, una botellita de agua, ¿quiere que se la mame? Me puedo pasar atrás y mamársela, ¿eh? El viaje va a ser un poquito más largo y más caro, pero va a ver qué rico se va a venir. Una buena época, ¿eh? ¿Cómo te viniste? Me vine en Uber, 5 estrellas, estuvo poca madre, güey. Pero luego, ¿qué sucedió? Porque fue tal la demanda del servicio, fue tal la cantidad de gente que descargó la aplicación porque quería un chofer privado. Todos queríamos nuestro chofer privado. Entonces pasó de ser este lujo en el que te sentabas en la parte de atrás de un Chevy Monza y decías: sí, joven, sí quiero una botellita de agua sabor plástico derretido, por favor. ¡Qué caliente está! Pasó de ese lujo a estar media hora parado afuera de tu casa negociando y: a ver, cabrón, sí estoy en la ubicación, güey. Sí estoy. No, a ver, claramente tú estás en otra ubicación, pendejo. Claramente tú estás. No, a ver, aquí existo, güey. Aquí vivo, güey. Aquí llevo existiendo desde hace 15 años. No me digas que estoy en otra ubicación porque tú eres el que está en otra ubicación. Revisa dónde estás y ahorita me llamo. Y revisas dónde estás y vuelva flotando entre edificios, así. Y luego se acomoda de repente. Aparece afuera de tu casa y ¡pum! Listo. Ah, listo, ya está. Ya está, vénganse, ya salió, ya. ¡No mames, se está pasando! ¡Se fue, güey! ¡Se está yendo! ¡Es ese pendejo que va ahí! ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Te pasaste, idiota! Ya para cuando llegue el güey, ya traes una tensión con él. Él no lo sabe, pero ya traes una tensión con él. Él amablemente dice: buenas tardes, joven. Tú, buenas tardes, pendejo. Idiota, estúpido, tarado, imbécil, animal. Y son lentos como la chingada, ¿no? Son lentos. Son lentos. Te subes y... Señor Ricardo. ¿O Farril? Es que una vez se subió otro Ricardo y no sabe la que se armó, ¿eh? A ver, vamos a dar por iniciado el viaje. Ahí está iniciado el viaje. Y ahora deja, pongo la ruta porque no me sé mover, aunque eso sea mi chamba. Son lentos los hijos de la chingada. ¿Poco no van a 30 en la avenida principal? Van a 30.
tú ibas atrás. Joven, ¿podría meterle tantita enjundia? ¿Podría así como pisarle tantito? ¿Sabe qué es lo que pasa, joven? Que que ya ha habido ciertos incidentes de tránsito, ya ha habido ciertos problemas con la fotomulta. Esta foto que se toma un radar a la placa y nos lo mandan a nosotros, ya ha habido varios problemas, por eso estamos evitándolo, por eso varios compañeros como nosotros estamos yendo a 30 kilómetros en avenidas principales, así que por nuestra seguridad y la suya. Es más, le voy a encargar de favor que se ponga el cinturón de seguridad aunque vaya atrás, es muy peligroso. Y ahí vas, atrás, en el asiento de atrás, siendo la perra del chofer del Uber. Ah, sí, discúlpame, perdón, joven, qué pena. ¿Podré bajar tantito la ventana? Para que... ¿Sabe qué pasa? Que se mete el sonido que hace como... Se le encargo ahí y se quede quieto. Sí, perdón. Yo por eso yo agarro taxi a la chingada. Como en los viejos tiempos, me paro en la calle ahí. ¡Órale, secuéstrame, vámonos! ¡Eso! ¡La chingada! ¡Sí, exacto! Más rápido, en serio. Mucha gente se queja, yo los veo más efectivos. Desde que te subes se siente la diferencia, ¿a poco no? Te subes a un Uber y... ¿Señor Ricardo? Te subes un taxi. Buenas tardes, voy para... No se preocupe, ya sé para dónde va. Me emputiza el cabrón. Buena plática, opinión política, consejos de mujeres. Vaya un buen servicio, carajo. No anden chinga los güeyes acá. Solucionando la situación actual política del país. Digo, no, joven, yo no creo que sea la cuarta transformación, de veras, de veras. Yo creo que es más el corazón de los mexicanos, es ahí donde está el tema. Y no se hagan. Odiamos a los taxistas, normalmente odiamos a los taxistas. Vas en tu coche manejando y ¡ay! Se me metió este taxista, ¡qué bárbaro! ¡Ay, no es que los taxistas son! ¡Híjole! El otro día sí bajé la ventana y le dije a uno, ¡qué bruto! Manejas como taxista. ¡Oye, estos taxistas! Pero cuando vas dentro de un taxi... ¡te maman los taxistas! Ahí vas sentado en la parte de atrás como pinche dictador egipcio, ¿ves? Pinche Muhammad Gaddafi sentado ahí briago de poder... ¡Eso! ¡Pásate el alto! ¡No hay pedo! ¡Yo te lo pincho! ¡Pásatelo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Vuélate el tope! ¡Sin pedo! ¡Ciérratela, señor! ¡Ciérratela! ¡Que sepa quién manda! ¡Que sepa quién manda! ¡También la señora, la que trae los hijos! ¡Ciérrate a la señora que trae los hijos! ¡Eso, chinga! ¿Qué? Todavía le echas pedo con el señor. ¿Qué vas a hacer si chocamos? ¿Te vas a putear con todos tus amigos del sitio? ¡Por favor! Vas briago de poder y los güeyes van en chinga y... No, joven, yo creo que es más los mexicanos. Y mientras ves el radar de velocidad, cómo está tomando fotos a la pendeja. Te vas así... Y tú acá, oiga, joven, sí está muy, muy bonita su teoría de la cuarta transformación y el corazón de los mexicanos, pero nos viene tomando foto el radar de velocidad. ¡No hay pedo! ¡Traigo la placa que tira flashazo! ¡Eso es un servicio, chingada madre! ¡Eso es un servicio y no mamadas! ¡Pinche placa que tira flashazo a la verga! Otra gran señal de que has llegado a una fiestañera. Es que te bajas del taxi, Uber, lo que sea, les digo, ya es la misma madre. Otra gran señal es que el chofer se voltea y te dice como, ¡sale, joven! ¡Se cuida, buenas noches! ¡Gracias, igualmente! No, de veras, se cuida, por aquí el área es peligrosa. Por aquí mataron a un compañero para que tome sus precauciones. Ahí estás. Otra gran señal de que has llegado a una fiestañera. Es que no hay un timbre. Hay un hoyo donde solía haber un timbre con un mecate blanco que ya está negro y un letrero que dice, ¡jale fuerte! Y ahí estás como Quasimodo afuera de la fiesta tocando una pinche campanita ahí. Y mientras estás jalando la campana llega a tu cabeza esta pregunta existencialista que es, ¿estaré jalando lo suficientemente fuerte? ¿Estaré siendo escuchado en este momento? Y ahí le sigues dando. Y todos esos pensamientos de paranoia son interrumpidos por uno de tus amigos que te dice, ¡güey! ¿Qué tal que nos vamos ya? Antes de que nos maten. No, espérense, este güey es chido, este güey alburea chido en la oficina, ahorita van a ver.
Y en eso por fin te abren la puerta. Por fin te abren la puerta. Pero no, no es tu queridísimo amigo Asdrúbal. No es el buen Asdrúbal que te alburea en la oficina. Es un güey que ni siquiera conoces, que está hasta el ano de pedo drogado. Ubican la bifase, que es marihuana con alcohol. Ese güey está cuatrifase a la verga. No entiende su realidad, pero sabes que está agresivo. Lo ves abrir la puerta del güey. Que ya que te enfoque el güey. A ver, ¿y este güero puto qué? ¡Oye! ¡Vengo llegando! ¡Pues llégale a la verga, cabrón! ¡Te lo dije a medio show, güey! ¿No lo entiendes o qué? Por eso nos cagas, están todos pendejos, güey. Intentas negociar con este güey. No, lo que pasa es que somos amigos de la oficina, somos amigos de Asdrúbal. ¿Ah, vienen con Asdrúbal? Sí, venimos con Asdrúbal. ¿Por qué no vienen a mamarme la culeros? ¿Eh? ¿Te crees muy verguita, pendejo? ¡Órale, güey! ¡Rífate un trompo, cabrón! ¡Órale, güey! ¡Bríncale los putazos! Es algo que me ha pasado. No sé, que tengo una cara golpeable. Pero eso me ha tocado, que he entrado a una fiesta y que ya me estén haciendo pedo en la entrada. Uno de estos besos. ¿Te crees muy verguita, no, güey? ¡Órale, güey! ¿Te crees muy verguita ahí con tu pinche bolsita de Loxo? No, pues son chelas para la fiesta. ¡Órale, güey! Muy verguita, ponlas en el pinche piso, güey. ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Ándale, cabrón! Y empiezan a decir estos términos mexicanos previos a pleito que jamás he entendido. Dicen como, órale, güey, a ver, cabrón, ¿en qué cazuela pican más las rajas, güey? Vamos a averiguarlo, cabrón, órale, güey, ¿eh? A ver qué jefa dio más chichi, culero. Órale, güey, ¿eh? A ver a qué niño le pesa más el pañal, de plano, güey. Órale, vamos a ver, güey. Y dicen esta que es completamente real. Mujeres, les pido una disculpa. Niños que estén viendo en casa, les pido una disculpa. Esta es completamente real. Esta no salió de mi cabeza. Esta es una frase real que se utiliza previo a los putazos. ¡Órale, güey! ¡Vamos a ver a quién le apesta más la verga! ¡Vamos a ver a quién le apesta más la verga! A mí eso no me suena a putazos. A mí eso me suena a un concurso de ver a quién le apesta más la verga. ¿Y quién va a ser el juez? Pobre cabrón, me sale un güey ahí sentado. A ver, salgan sus vergas chocándolas. Vámonos con la primera. ¿Qué es eso? Yo no quiero ser el güey con la verga más apestosa. Yo me la iría a lavar. Ya, oigan, una disculpa por cualquier inconveniente que haya causado la peste de mi verga esta noche. Ahora vuelvo con ustedes. ¿Saben a quién le apesta más la verga? ¡Guácala! O sea, estás negociando tu vida con este cabrón. No, de veras, no le quiero leer la verga a nadie, nomás quiero pasar a la fiesta. ¡Órale, güey! ¡Muy verguita! Y en eso, cuando está a punto de romper la tensión, llega tu amigo Asdrúbal a salvarte y como, ¡shh! Tranquilo, tranquilo, mi chingón. Estás todo drogado y pedo, hazte para allá, güey. Tranquilos, bienvenidos, pásense, güey. Les presento al chingón, un cuate de la cuadra. ¿Ese es su apodo, el chingón? ¡Hola, chingón! ¿Cómo estás? Y cuando te presentan al chingón, el güey ya se porta poca madre. Ah, no, la neta, qué chido que hayan venido, güey. Adelante, güey, siéntanse en su casa, güey. Esta es su casa, güey. Pásense adentro, nos olemos las vergas. Ah, no. Y cruzas la puerta y ahora sí te das cuenta. Estás en el epicentro de una fiesta. Las señales no podrían ser más claras. Ves una morra madreándose a su güey. Un taxista mamándose al otro taxista. La abuelita de alguien repartiendo taquitos dorados por la fiesta. En un slam la sacan volando. No se pasen de verga, ¿quién sacó volando a mi abuelita, güey? Un cabrón preparando aguas locas acá. Agitando 20 litros de alcohol corriente. Bueno, estado total de tamarindo, ¿eh? En una esquina siempre hay chaquitas. Se me mame las fiestas, se las que iba en la prepa. Me encantaba que siempre en una esquina había como tres chaquitas así. Una vez fui a una donde estaban tres así con sus playeras largas, sus pantalones que les quedaban guangos. Había tres en una esquina, uno estaba pintado, uno tenía la cara pintada de mimo. Esto no aporta nada a la anécdota, pero se los quería comentar porque se me hace interesante. Y desde su esquina estaban parados ahí. Y desde esa esquina gritaban, ¡ya pongan a los Cumbia Kings! ¡Ya pongan a los Cumbia Kings! Y en eso pusieron a los Cumbia Kings y dije, ¡ah!
Con razón querían oír a los Cumbia Kings. Estaban extasiados, o sabían los raps completos de las canciones. Acá, están acá de siento cuando se mis ojos, cuando que me quiero, cuando mi noche, niña, chiquitica, chupa. Todas se las hagan. Cuando es que tus ojos, quiero contigo, chiquitica, va con el paso del chaquita. Bájate tantito, bájate tranquita. Chiquitiquipa, tiquitiquituri, tiquitiquipa, tiquitiquituri. ¡Es a huevo! ¡A huevo! Vámonos a esa esquinita. Te vas a bailar con estos güeyes ahí. Exacto, güero, manda la verga al chingón. Está bien pendejo, está todo drogado ese güey. Aquí te enseñamos a bailar. Están echando desmadre porque entienden el significado de una fiesta, que es bailar, es echar desmadre, pasársela bien. Sin embargo, hay gente que dice, güey, qué miedo irte a meter una de esas fiestas, güey. Qué miedo que se meta esa gente a tus fiestas. ¿De qué estás hablando? La frase es real. Entre más corriente, más ambiente. Exacto, sí. Sí. Mientras en la fiesta ñera estás acá con los chaquitas aprendiendo tus mejores pasos de baile. Vas a una fiesta fresa. ¿Quién es el DJ de una fiesta fresa? Un pinche iPhone conectado a las bocinas. Ahí sonando. Ahí. ¿Bueno? ¿Qué onda, mamá? Sí, ya están llegando. Nada, hielos, yo creo. Sí. Sí, mami. Besito. Te quiero. Aló, bubu. Sí. Te quiero, ma. Ahorita nos vemos. Con Cuyayo, sí. Mi mamá, güey, es una pendeja. ¿Quién quería algo de David Guetta, güey? ¿Haz una fiestañera? ¿Quién es el DJ? ¡Un DJ! ¡Un DJ! Los ves ahí tocando cumbias rebajadas, ahí cumbia rebajada. Cumbia más rebajada. Otro poquito más rebajada. Y ahí ves a los chaquitas en la esquina. ¡Cumbia, chinga la madre! ¡Huevo! Entienden el significado, el desmadre de una fiesta. Los DJs son poca madre. Una vez me tocó ir a una fiesta donde el DJ, ok, no estaba necesariamente poniendo cumbias, pero traía música electrónica. Estaba tocando y tenía su micrófono así y estaba tocando como y cada vez que cambiaba la canción avisaba, se acercaba al micrófono y avisaba. Es como ahí está el cambio. Eso hacía. Se acercaba al micrófono y decía, ahí está el cambio. Como, ¿qué iba a pasar si no avisaba que ahí estaba el cambio? ¿Quién carajos iba a estar en la fiesta acá? Si este DJ es bueno, ¿eh? ¿Qué sigue, güey? ¿Qué sigue ahora? No sé qué sigue, güey. ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? Ahí está el cambio. ¡Ah, huevo! ¡Qué bueno que avisa! Eso. Es una fiesta fresa. Porque es de formación básica, algo, lo que sea, algo así como el resultado del partido. ¿Y alguien sabe cómo quedó el fútbol? ¿Alguien vio el fútbol? No, güey, no soy pobre, güey. ¿Tú viste el fútbol? No, güey, no soy un pinche naco, güey. ¿El fútbol? ¿Alguien vio el fútbol? ¿Traes tu celular? No tengo pila, güey, pinche fiesta culera, ni cargador hay. Ok, ya no me enteré del resultado del fútbol. Pasa una fiesta ñera. Llegan con el resultado porque pierden del partido. Es un cabrón entrar a la fiesta con 6 chelas de estadio amontonadas, oreando la playera de la América. ¡Hoy Boluela, hijos de su puta madre, güey! 3-0, el regreso de su papá pa' comemos, cabrones. Y te empiezan a explicar los goles. Te empiezan a explicar los goles. No lo dejan el resultado, te los empiezan a explicar. Ven, güey, te explico, güey. El primero, güey, la meten así de centro, está solito el delantero y nomás le hace. Ah. La primera, güey. La segunda, así. Pincho centro de intención, güey, recorta, mete el centro y nomás el centro este güey le hace. Ah. Segunda penal, güey, Ochoa la saca, güey. Su papá, güey, agarra, pinche, le sacó a la verga, güey. Tercero, así. Minuto 90, güey. Está el pinche equipo ya valiendo verga. Suben todos los defensas, güey. Y uno nomás brinca de lejos y le hace. Ah. Y tú lo estás escuchando tú y no me lo haces. ¡Ah! ¡Y, güey! Estuvo cabrón, güey. Yo hubiera sido. Te voy a decir una cosa, güey. Hoy se vio aquí en la pesta más la verga, güey. Esa la pesta. Hoy se vio, la neta, güey.
no se la ha lavado o estuvo jugando muy fuerte en el partido. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Fue una fiesta fresa. Se empieza a acabar el alcohol. ¿Y qué hace la gente? Empieza a hablar mal del güey de la fiesta. Empieza a hablar mal del cumpleañero. ¿Es neta, güey? ¿Es neta que se acabó el alcohol, güey? ¡Qué pendejo, güey! ¿Es pobre, güey? ¿Es pobre o pendejo, güey? ¡Pendejo, güey! ¿Cómo se acabó el alcohol, güey? ¡Qué güey tan estúpido, güey! Es una fiesta ñera. Se empieza a acabar el alcohol y uno de los chaquitas se va a acercar contigo y te va a decir: canal, güey, nos caíste chido, güey. Nosotros tenemos todavía escondido aquí unas caguamas y un poco, güey, pero tú chito. ¡La güey! Mira, güey. ¿Te sirvo, güey? ¿Te sirvo, cubita? Que ahí le gritan algo a un colega. ¡Espera, cúbreme, que estoy sirviendo, cabrón! Listo, ahí está, toma tu cubita. Y ya que te acabes de servir, güey, la pones aquí atrás de la banca. O la pones aquí, si quieres, y nomás le bailas enfrente. Mira, ahí está. ¿Te ves? ¿Dónde se ve? Y así nos cubrimos todos, nos tiramos paro, me estoy cansando. ¿Quién tira paro, bandita? ¿Quién tira? Entra Nayeli con doble L. No hay pedo, para eso estamos, familia. Somos más familia que nunca porque mis papás son primos. ¡Esa huevo! Aquí tengo a mi banda. Es una fiesta fresa. De plano se acaba el alcohol. ¿Qué hace la gente? Se va de la fiesta. Abandona el inmueble. ¿No, en serio, güey? ¿Es neta que se acabó el alcohol? Les dije, güey, este güey es pobre, güey. Pobre y pendejo, güey. Pendejo, güey. Este güey roto, güey. Vámonos al Raymond Roy After Party Bar. Reaching for the pretty bitches and shit. Un amigo es socio. Una fiesta ñera. De plano se acaba el alcohol. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando se acabe el alcohol en la fiesta ñera? Vas a ver al cumpleañero agarrar el micrófono del DJ y decir: perdón, bandita. Perdón, manita, perdón, rapidísimo, audio, perdón, rapidísimo, audio, listo. Perdón, manita, perdón que interrumpa la fiesta, ya sé. Rapidísimo, tengo un aviso que hacer. ¡Chingas a tu madre, Drubal! Ahorita, primero el aviso. ¡Ay! ¡No, y la neta! El aviso es tan sincero que miren, hasta voy a dar las gracias al padre Arturo que nos prestó su... A Chile la cagué yo. Díganme en pendejo si quieren. Calculé mal el chupi y se acaba de terminar. ¡Mete a la verga, Drubal! Todavía que no has venido hasta Tepopostita, ese es de Techichicastita. Y en mi defensa ustedes sacaron volando a mi abuelito y yo no les dije nada, ¿verdad? Y ahí ves al chingón, sí es cierto, güey, sacaron volando a la señora, güey, ya estaba llorando, güey, nomás le quedaba un taco, güey, está mala de su rodilla, no se pasen de verga, güey. Entonces yo sé que la cagué, bandita, ¿ok? Yo sé que la cagué, pero les voy a decir una cosa. Dios aprieta, pero abarrotes Gaby cierra hasta tarde, bandita, abarrotes Gaby cierra hasta tarde, precisamente. Así es, bandita, y les voy a decir una cosa. Se está formando una cooperación. Se está formando una vaquita para ir a comprar más alcohol. Está aquí mi queridísimo amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? Está aquí mi queridísimo amigo Osmar. Dispuesto a poner su Chevy blanco para ir a comprar el alcohol de la fiesta. Siempre y cuando le compremos unos cigarros Marlboro Light a él y a su novia, lo cual se me hace... Perdón. Siempre y cuando le compremos unos cigarros Polmo Light a él y a su novia, lo cual se me hace bastante justo por unir a comprar el alcohol. ¿A poco no está justo, bandita? ¿A poco no está justo, bandita? Entonces, sí. Así es, bandita. Vamos a ir pasando el dinero de manera organizada hasta que llegue aquí a donde está la consola del DJ, donde están las manos de un servidor, para ir a comprar el dinero para la fiesta y seguir con ustedes. Seguimos con ustedes y todos, sí. ¡Venga! Y empiezan a pasar el varo. Empiezan a pasar el varo de manera organizada, como si estuvieran en misa, como si estuvieran en el camión. Nadie se roba un peso. Solo van sacando acá. Uniendo monedas de 5, monedas de 10, billetes de 20 y un generoso que suelta un tostón a la verga. Todo para que llegue esa montaña de morralla y monedas a las manos del cumpleañero y el cumpleañero pueda decir: ¡listo, bandita! ¡Ya se juntó! ¡Ahora sí, chido el dinero! ¡Volvemos ahorita con ustedes! Y el DJ saque una moneda de su bolsa y diga: ¡ahí está el cambio!
Y cuando volteas la cara, por una extraña razón, estás de copiloto en el Chevy blanco de Osmar. ¿No sabes? ¿No sabes qué sucedió? Hubo un parpadeo ahí que cuando abriste los ojos ya ibas de copiloto en el Chevy blanco de Osmar. Ya iba Osmar manejando, contándote toda su biografía. Y como, no, carnal, la piedra es una droga culera, güey. Eso es algo que sí te puedo decir, güey. Yo por eso ya sobrio de todas las drogas. Mi puro pinche polmo light y ya, güey. La neta, hay momentos que te cambian en la vida, güey. Y el mío sí fue mi nenita, güey. La neta. La neta, cuando veo a mi nenita así, híjole, cómo me apasiona mi nenita. Está re preciosa. ¿Sí? La verdad, por ella fue que cambié. O sea, yo me acuerdo cuando nació mi nenita, cómo la fui a ver al cunero. La fui a ver al cunero y me volteó a ver así con sus ojitos de bebé, con sus ojitos de bebito. Me volteó a ver y me dijo, papito, ya no te drogues. O sea, no me lo dijo, lo aluciné por la piedra, pero te das cuenta el nivel de chingadera que te estás metiendo, güey. Entonces, sí, carnal, yo desde ese entonces ya, mira, pinche sobre, güey. Superé todas las adicciones menos las del polmo light. Ah. Y sí, el güey efectivamente superó todas las adicciones menos la del polmo light y la de la puta velocidad. Te va contando su biografía y pareciera que quisiera terminar con ella, el güey. En chingue, güey. Ah, sí, mi nenita me cambió. Me hizo más responsable conmigo mismo. El güey ven chinga volándose topes, trepándose a la banqueta, pasándose altos. Ay, dale, soy para la derecha para ver la foto. Mejor maneja, no nos mates. El güey ven chinga. Tranquilo, está bajo control. Muy bien putiza el güey, platicándote. Y en eso ves los radares de velocidad. Cómo le toman fotos al coche, así. De huevo, de aquí soy, le voy a decir para que se calme. Oye, Osmar, sí está muy bonita tu biografía y lo de tu nenita y tu vida, pero nos viene tomando foto el radar de velocidad. No hay pedo, ni traigo placas. ¡Esas son fiestas vergas, chinga! ¡Esas son fiestas chingonas y no mamadas! ¡Qué bonito que entiendan la comedia! ¡Qué bonito que entiendan la comedia y se diviertan con ella, chingada madre! ¿No saben el gusto que da? De verdad, se ha vuelto difícil ser comediante. Vivimos en la era de ofenderse. Ya no es igual hacer chistes, ya hay mucha gente que paga su boleto para un show de comedia, está escuchando el show de comedia y de repente dices algún chiste y se ofenden. ¿En serio? ¿Es lo mismo que ir a un strip club? La morra se quite la tanga y digas, ah, no, yo no vine a ver esto, guaca la vagina, vámonos de aquí. No, ya se está enseñando el ano, vámonos de aquí, vieja puerca. ¡Es un show de comedia! Estamos aquí para divertirnos y pasárnosla bien, ¿a poco no? Chinga, es el pedo. Una vez un güey, ustedes han sido un gran público, pero una vez un güey, un cabrón, que no entendió un chiste y por no entenderlo, se subió al escenario a golpearme. ¿Quieren que les cuente eso? Sí, por supuesto que quieren que les cuente eso, no se hagan. Claro que quieren saber cómo sufrí en un escenario. Se los cuento, no se preocupen, con gusto. Estaba yo dando show, pero era un show muy pequeño, era como para 200 personas. Entonces tenía yo mayor visibilidad del público. Estaba yo dando show y en eso alcancé a ver a un cabrón que traía una sudadera plagada de flamingos rosas. Llena de flamingos rosas. Y miren, no soy el mejor referente de moda, pero... tal vez no vayas a un show de stand-up con una sudadera de flamingos. Tal vez no vayas a un show de stand-up. Tal vez no naces, más no nazcas si vas a utilizar un sol conmigo. Quédate así ya, quédate adentro de la vagina de tu mamá para siempre. Que camine tu mamá así el resto de su existencia. A todos lados, que no se suelte la vagina la señora. Cuando le pregunten, señora, ¿por qué no se suelta ahí? Se ve asqueroso. Y digo, no, lo que pasa es que van a ser un niño que probablemente utilice sudadera de flamingos. Y una madre no se puede permitir tal dolor. Entonces, obviamente, vi su sudadera y empecé a hacer chistes, pero lo que sucedió es que el cabrón ya estaba emputado porque el comediante que abría, un amigo y colega que casi no hace stand-up, que se llama Alex Díaz, tenía un chiste sobre posiciones sexuales. Entonces, aleatoriamente, buscaba una pareja en el público y le preguntaba de broma si había hecho alguna posición sexual. Aleatoriamente, encontró al pendejo que trae una sudadera de flamingos y a ese se dirigió. Dijo, tú el que estás ahí, por ejemplo, ¿le has hecho un The Walking Dead a tu novia? Y el güey, no. ¿Sabes lo que es un The Walking Dead? No. ¿Quieres saber lo que es un The Walking Dead? Muy importante. Respondió, sí. Sí. Y dice, ok, muy sencillo.
Un The Walking Dead es cuando te le estás cogiendo de perrito, le escupes en la espalda para que piense que te veniste, cuando se voltea te vienes en sus ojos y le dices, ven a hacer un sándwich, y se va para así. ¡Yo sé! ¡Yo sé! Este chiste divide, yo lo sé. Lo puedo ver mientras lo cuento. Como la mitad de las caras en el público le hacen... Sí, es un chiste que divide, pero miren, qué bonito que lo entiendan. Qué bonito que esta noche haya sido una mayoría la gente que se rió. Eso mismo sucedió esa noche. Ahí estábamos todo el público riéndonos. Yo estaba riéndome desde el camerino así. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué simpático Alex Díaz! ¡Qué creativa su comedia! ¡Qué arriesgada, pero está dentro de la zona de seguridad! ¡Ja, ja, ja! Todos reímos esa noche, menos una persona. El pendejo de la sudadera de flamingos, obviamente. Yo no sé qué pasó por su mente. Se pensó que ya todos nos habíamos venido en los ojos de nuestras novias, menos él. Y, oh, ¿cómo? Me estoy quedando fuera. No sé qué haya pensado. Se imaginó a todos viniéndonos en los ojos de su novia. No sé qué haya pensado, pero no le pareció nada. Entonces, cuando salí al escenario, el güey ya estaba emputado. Y yo, para tranquilizarlo, me puse a hacer bromas de su sudadera. ¡Error! Estaba haciendo una broma y de repente hice algún comentario y el güey gritó, me dijo, ¡ya no, pendejo! ¡Ya estuvo! Y yo, ah, ¿ya estuvo qué? ¿No te gusta? ¡No! Y yo, pues, salte. Yo, ¡ok! Y un silencio enorme invadió el auditorio esperando a que este cabrón se largara. Estábamos todos, yo estaba parado en mi lugar así. Y era un formato de teatro que estaba partido a la mitad y la salida estaba de este lado. Entonces el güey iba bajando y yo estaba esperando así a que se fuera. Así. Yo subí el güey como me veía así desde abajo. Y cuando volteé la cara el güey estaba brincando al escenario así. ¡Así! Se lo veo así. Yo soy comediante de stand-up. ¿Qué iba a hacer? Como, ¡eh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Tú! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Quieto! Seguridad, me apoyan con esta persona, por favor. Qué pena que no todos sepan entender un chiste. Como les decía, soy una verga parada en judo, karate y salsa. ¡No, por supuesto que no! Brincó al escenario. Y yo estaba así. ¡Ah! Me empezó a golpear, porque lo que hizo fue que brincó y me agarró de este hombro. Me tenía agarrado de este hombro directamente y me golpeaba en la oreja. Golpeaba directamente en la oreja, así. Y yo solo estaba así, ¡ah! ¡Era chiste, güey! ¡Tranquilo! Y es un güey que estaba más atrás en el público, no les miento, completamente verdad. Un que estaba más atrás en el público, que va a tener boletos gratis para el resto de su vida. Brincó al escenario igual que este cabrón. Se bajó corriendo, brincó al escenario, lo agarró de atrás. O sea, ¿me entienden? Como que lo sometió agarrándolo de atrás, entonces lo tenía como tenso de las axilas y alcanzaba a tener su oreja aquí. Y le alcanzó a gritar en la oreja, ¡ya lárgate, pendejo! ¡Nos estás arruinando el show a todos, idiota! Y yo mientras está el otro lado del escenario. ¡Sí! ¡Eso que está diciendo él, tonto! ¡Ya lárgate! ¡Cobarde! ¡Oh, hombre! ¡Mamón! Porque para mí esa noche perdió la comedia. Para mí esa noche perdió la comedia. Porque un auditorio de 200 personas que había pagado un boleto para cagarse de risa, ahora estaba así. ¿Y quién era el encargado de tranquilizarlas? Yo, el pendejo de la oreja roja. Esta madre aquí palpitándome así. Y yo, tranquilos, tranquilos todos, no se preocupen, tranquilos. Esto es normal, bueno, la verdad no es normal, pero... ¿Qué les parece continuar con el show fingiendo que no me acaban de partir la madre en público? Muchísimas gracias, Ciudad de México. Los amo. Gracias, 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 gracias.